buenas noches Lee buenas noches qué tal cómo ha estado bien bien y usted qué tal aquí gustoso en este caso de poder estar con ustedes siempre y poder sacar un buen rédito al final de todo esto Margarita y usted cómo ha estado bien ahí gracias a Dios todo bien todo en la marcha normal verdad sí así es Qué bueno, qué me alegro verle temprano y por supuesto sabiendo que vamos a tener hoy, hoy va a ser interesante porque vamos a ver algunas de las cosas que de repente nos van a servir, al igual que ayer, ¿verdad? No solo para tener un objetivo, sino para poder tener una perspectiva diferente. Así que bienvenida y que me alegro realmente que ella esté con nosotros acá. Gracias. No sé. Lee mándeme miren no hay problema si no enciendo la cámara es que fíjese le voy a ser sincera voy a cenar porque hoy tuve un día un poquito a, ajetreado mi mami tuvo un accidente y pues me ha tocado bien pesado y hasta ahorita voy a, a cenar sí sí no no está bien no 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 existe problema pero pero sí voy a poner atención sí no 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 se preocupe vaya gracias cómo no Manuel, qué gusto saludarle. También tenemos a Gloria, qué gusto el saludarle también. Hola, buenas noches, gracias. Bienvenida. Judith, qué gusto saludarle. Judith, bienvenida. Gracias igualmente. Fernando, bienvenido, qué gusto verle por acá. Gracias, Greg, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Tatiana, bienvenida. Bienvenida a la sesión, Tatiana. Gracias, buenas noches. Buenas noches. También se nos... Suma Ana Edith, bienvenida Ana Edith. Gracias por noches noche. Bienvenida. Vamos a esperar a los demás que se están sumando, pero bienvenidos a cada uno de ustedes. Es un, es un honor el tenerle, ¿verdad? Gloria, Manuel, Margarita, Anedit, Fernando, Tatiana y Judith, bienvenidos. Muchas gracias, licenciado. Un gusto verle, Manuel. También se nos une Dalila Solís. Bienvenida, Dalila. Bueno, siendo respetuosos de la hora, ¿verdad? Porque usted... Es eh, muy respetuoso, me place mucho el poder estar con ustedes, ¿verdad? En cuanto les sea posible el conectar su cámara, pues será agradable, será muy eh, eh, comunicativo el poder estar con ustedes, ¿verdad? Elba también ya nos acompaña, Elba Rivas, muy amable de estar en nuestra sesión, ¿verdad? He estado tratando de identificarles. ¿Verdad? Y poder así pasar lista previo a lo que pueda estar. Vamos a tratar, Francisco también por ahí se nos está uniendo. Bienvenido, Francisco Valentín. Un gusto, ¿verdad? En, la, en lo mayor de lo posible, eh, si la mayor parte pueden conectarse con su cámara, pues enhorabuena, ¿verdad? Si no, pues entenderemos, pero, pero es importante que podamos conectarnos con nuestra cámara para tener una interacción. ¿Verdad? Tener un momento eh, bueno. Las ventas son, son eso, es una comunicación. ¿Verdad? La comunicación abre ese espacio. De lo contrario, no existe esa posibilidad de entablar eh, un arte. Es un arte, ¿verdad? No es algo, es una, no es una varita mágica. El arte de las ventas pasa por eso. Entonces, les invitamos, y en, lo, en la medida de lo posible, el eh, poder conectar sus cámaras, ¿verdad? Y poder... Al final, si indudablemente o durante el proceso usted tiene dudas, eh, Manuel, bienvenido también acá. Eh, si tiene dudas, pues eh, hacer ¿verdad? las preguntas necesarias. Este día vamos a continuar con ese proceso, eh, indudablemente mejorado, indudablemente perfilado, para eh, ese espectro único, eh, fortalecido, verdad, de lo que son las ventas. La venta realmente es complejo. No hay una fórmula mágica, pero sí hay fundamentos. No hay una fórmula a través de la cual yo pueda decir es así. No hay una varita mágica, pero sí hay fundamentos. Tomado noto, nota de los que se habían conectado y durante el proceso voy a tomar asistencia para que, con mucho respeto a los que se han conectado temprano y también a usted que nos está acompañando, realmente para mí es un privilegio. Y como les decía, si les es posible conectar sus cámaras, pues enhorabuena, ¿verdad? Siempre va a ser un placer, un honor el poder estar con ustedes. Recuerde que la comunicación es necesario tener una retroalimentación. Y en el arte de las ventas, eso se vuelve crucial. Eso se vuelve crucial. Déjenme entonces eh, platicar un momentito con ustedes eh, sobre esto del arte de las ventas. Cómo entran los actores, porque los actores son los que de repente permiten, establecen, gerencian, eh, caminan, establecen, perfilan estrategias y hay en este caso una discusión permanente sobre lo que debería ser si es un vendedor o qué es lo, cuál es el rol que debería de tener, porque muchas veces en, Enseñamos técnicas de ventas porque muchas veces pensamos que es un toque únicamente eh, directo, ¿verdad? Y no es así, esto es un proceso. Es un proceso en el cual debemos aprender para aquellos que somos vendedores, eh, estamos en el área de marketing, estamos en el área del proceso, que somos gerentes y que de repente necesitamos poner en perspectiva comparada este proceso para aquellos que ya sea que tocamos, ya sea que influenciamos, ya sea que posicionamos, ya sea que hacemos una venta al detalle, ya sea que sea una venta corporativa, ya sea que establezcamos o simplemente queremos saber cómo poder realizar una venta. Es que es un arte, no es de cualquiera, es que hay que formarse, hay que establecer fundamentos. Los fundamentos me permiten a mí tener puntos de llegada en donde yo tenga mayor, mayor efectividad. Eficiencia y eficacia. Una triata que no, no nos debe fallar. Efic eficiencia, efectividad y eficacia. Déjeme ahora compartir con ustedes lo que tenemos sobre los actores, porque los actores son los que nosotros vendemos, nosotros establecemos, gerenciamos. Cuando mi gente me dice no se puede, esa palabra no debería estar en nuestro vocabulario. Vamos a intentar. ¿verdad? John Maswell diría, un líder de 360 grados es aquel que encuentra una solución. No importa por un mito, no importa si es una circunstancia, el líder tiene una respuesta. Nuestro vocabulario, nuestro lenguaje debe de cambiar. Pero también debemos tener claro cuál es nuestro rol. Ahora, la gran pregunta de esta conferencia es, ¿qué debemos ser? ¿Qué debemos entender? ¿Qué debemos establecer? Debemos ser vendedores o asesores y eso es lo que en esta noche quisiera compartir con ustedes si ustedes me lo permiten y luego poder eh, eh, perfilar un poco eh, inundar un poco posicionar eh, analizar y por supuesto traer algunos puntos en común y ahora había una discusión claramente y estaba en la mesa yo de dos un gerente de, de la, la área comercial y un gerente de ventas. Y le decía, lo más importante es vender. No, 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 lo más importante es escuchar. Y esa es una discusión interesante. Y cuando ellos me decían, ¿y usted qué piensa? De eso voy a hablar ahora, en la noche, con mis amigos en esa le dije yo, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más determinante? Eso es lo que traigo ahora, que podamos definir la venta o la asesoría, el vendedor o el asesor. ¿Quién es el ángel o el diablo? ¿O existe en este caso un paralelo, un proceso? ¿Qué debemos hacer? Déjenme eh, compartir con ustedes ese proceso maravilloso de las ventas. Es que es maravilloso. Podemos hacer maravillas cuando colocamos las palabras indicadas, cuando seguimos el camino indicado. Y ahora que estábamos en esa mesa con el dueño de la empresa me decía ¿Qué deberíamos hacer? Pues no, hay una fórmula mágica, pero sí hay fundamentos deben compartir con ustedes algunos fundamentos, verdad? Y comparto con ustedes entonces el, el, la presentación de, de la conferencia que traemos esta noche. Indudablemente siempre voy a agradecer. Si usted tiene alguna duda, por favor indíquemela y va a ser un honor para mí el poder eh, siempre darle solución. Y si no tengo la solución, pues investigarla, verdad? Porque no no hay soluciones mágicas tampoco. Cada cada empresa cada proceso, cada servicio, cada producto demanda ciertas circunstancias. Alguien me dice, no, 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 el mismo curso que nos dio la vez pasada ha cambiado los contextos, han cambiado las cosas. No podemos tener una varita mágica, pero sí podemos tener fundamento. Y el fundamento nos dice hasta dónde podemos tener, hasta dónde podemos llegar y qué hacer, qué hacer. Porque eso en determinado momento, queridos amigos, es lo que nos debe llevar. Déjeme platicarle de los actores que esta noche son cruciales. Déjeme platicarle de lo que a veces las gerencias tratan de eh, quizás evadir o quizás no precisar, porque es una discusión permanente, pero la cual tiene una solución inmediata, aun cuando es una discusión permanente y una solución inmediata. Para todo hay una solución, ¿verdad? En nuestro lenguaje es de soluciones. No podemos presentar una problemática sin tener solución. Todo tiene solución. Todo tiene solución. La solución tiene que ver con la capacidad de análisis que tengamos. Y por eso usted está en este curso, para que podamos ver soluciones, fundamentos, principios, estrategias y por supuesto lo que vemos ahora en la lámina. Vendedor versus asesor. No es lo mismo ser vendedor que un asesor. Perdónenme, pero no es lo mismo. Y no se sienta ofendido cuando hago esta aseveración, porque en este caso MacArthur, que es la mayor referencia en este momento en el mercado occidental, dice, tengan cuidado, porque este es un proceso. Tengan cuidado, porque a veces no entendemos que el vendedor y el asesor no es lo mismo. Actualmente el concepto de asesor está sonando. Y se ve y se establecen a través de los ejecutivos. Y veo a un gerente de comercialización tratando de llamar a unos vendedores, a otros asesores. No obstante, es importante puntualizar que la mayoría de los asesores en un comienzo fueron vendedores. Es que comenzamos diciendo este proceso de formación en el cual estamos, que vamos a manejar un proceso sistemático, que es este, de paso a paso. No podemos pensar en asesores, sino en este caso hemos pasado también por una escuela de vendedores. De la manera que podríamos establecer que un asesor posee características de vendedor que detallan ciertas acciones que deberíamos nosotros precisar. De vendedor a asesor es un proceso determinante. Perdóneme y discúlpeme, siempre trato de... No ser muy drástico en el término, pero es importante saber qué rutina está haciendo usted, qué papel está haciendo usted, porque eso depende mucho su futuro, depende mucho el servicio. Si usted tiene a cargo personal, tiene que diferenciar lo que es un vendedor y un asesor, qué es lo que usted necesita. Y, y déjeme un poco perfilar el proceso. Déjeme un poco establecer ese proceso, porque muchos hablan de vendedor, muchos hablan de asesor, pero no lo definen, no establecen un punto de partida. Déjeme un poco hablar sobre los dueños de la información. Es que a veces el vendedor se convierte en el dueño de la información. El vendedor tiene la característica peculiar de pensar que el prospecto no va a tener ninguna información referente a los productos y en la era de la información, ese es un error. Porque la gente conoce, sabe, quiere, establece, sabe qué medida, sabe qué color. Y usted cree que es el dueño de la información cuando es vendedor. No, 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 momento, yo le voy a decir, no, permítame, no, 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 no es así. Yo acabo de ir esta semana a un almacén y me decía: es que le voy a explicar por qué ese saco es el que a usted le conviene. No es un, un blazer, es un saco. Yo decía: sí, es un blazer, porque tiene ciertas particularidades. No, 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 me dijo: le voy a explicar. Y me cayó por un momento. Es que pensó que es el dueño de la información. El vendedor tiene ese rasgo particular. Piensa que las características, y no estoy diciendo que está mal, estoy diciendo que la tendencia se basa muchas veces en robar la palabra, pensar, menospreciar al que tiene enfrente o en, el, en, el, en la era de la información, menospreciar a nuestros clientes es el principio del fracaso. Porque en pocas palabras, el vendedor cree ser el dueño de una verdad y cree que aplica... Una regla, ¿verdad? Usted lo conoce, del 80 a 20, que se traduce como que el 80 de la plática, él debe de dominarla. Y solo, o escúcheme usted, el 20, y no permite saber cuál es la necesidad que tiene. Esta persona que, a la cual yo no había llamado, por cierto, en el almacén, me buscó, ¿verdad? Y yo le dije, solo estoy viendo. No, 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 le voy a explicar. Es que este no es un blazer. Este es un, yo sabía que era un blazer. El problema es que nos consentimos, nos establecemos, perfilamos, nos colocamos el sombrero de los dueños de la información. No es lo mismo ser un vendedor que un, asesor, que un asesor. No es lo mismo. El vendedor llega como aquel feudal, como aquel que lo conoce todo, pero usted no lo conoce nada. Permítame. No, 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 no me, no me interrumpa, me dijo una vez. Alguien comprando una corbata. Es que le voy a explicar, esta corbata tiene ciertas particularidades. El dueño de la información. Pero ¿y yo que soy. Si estamos en la era de la información, si a mí me gustan los colores, si a mí me gusta el color sólido, si de repente conozco qué es lo que voy a hacer, porque algunos dirán, no, 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 pero es que a veces el cliente no sabe. Uh, quizás no es que no sepa, quizás. No ha tocado los botones indicados, quizás no ha hecho las preguntas adecuadas. Es que por eso habla claramente, en este caso, que la asesora actúa de manera diferente de un vendedor, porque va consciente que un alto porcentaje de los compradores se han documentado en torno a lo que desean. Sé que un blazer en este caso es mucho más versátil para utilizarlo porque las arrugas que se producen en un traje formal no se van a producir en un blazer. Es que el asesor suele escuchar más al comprador y trata de aclarar las dudas que le impiden comprar la compra o que le impiden concretar el negocio. ¿Sabe qué, qué es lo que hace? Escucha activa. A veces somos muy ligeros para hablar, no escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? A veces la actitud, hasta del tono de voz, ¿quiere medírselo? ¿Lo puede medir? No, pero es que yo no estoy actuando mal. Estábamos en un seminario y me decía alguien, pero es que yo así hablo. Pues debería de eh, colocar en este caso un tono de voz diferente, porque asusta. Porque el asesor actúa de una manera diferente, ve de una manera diferente, perfila de una manera diferente. Me encanta cuando de repente estoy viendo algo y llega no el vendedor, sino el asesor. Y me dice, si está interesado en algo de lo que usted está viendo, con gusto estaré por acá. Pero no le ha pasado a usted que le dice, esos que tiene ahí son mejores que los que usted acaba de ver. <laughs> verdad absoluta, piensan que tiene la verdad absoluta. Y yo digo, pero quien se los va a poner soy yo. Y me pongo en el, en el papel del comprador. Qué lindo es saber que el asesor suele escuchar. Qué triste saber que muchas veces el vendedor no escucha, únicamente quiere vender, quiere vender, quiere vender, quiere vender. Y esa es la lucha que hay, el dueño de la información. Es que se equivocó cuando alguien dijo que quien tiene la información tiene el poder, pero no hablaba de eso. Hablaba de poder analizar. Analice quién está enfrente. Analice quién está enfrente. Y su servidor ha sido vendedor corporativo, vendedor al detalle, he estado en varios ambientes y recuerdo que estaba vendiendo unos vehículos y se presentó alguien. Y cuando lo vi dije, no tiene la cantidad de dinero que demanda ese vehículo. Uh, qué error más grande! Y el señor me dijo, ¿qué necesito para comprarlo? Y yo todavía le dije, yo, mire, lo que pasa es que el vehículo tiene este precio. Y recuerdo que estaba muy joven en ese momento, ¿verdad? Comenzaba ni siquiera la carrera universitaria. Y el señor me dijo: el dinero no es el inconveniente. El inconveniente es saber cuánto se tardará en hacer el papeleo. ¡Wow! El asesor realmente es aquel que actúa de una manera diferente. Está consciente que hay personas que vienen documentadas. La gente en la de la información ha buscado información. Usted deberá buscar las palabras indicadas. Los asesores aplican. La regla del 20-80, sí, donde el comprador domina el 80% de la conversación, siendo así que al contar con altos porcentajes de que los compradores pueden interactuar y en una gran documentación ellos han podido perfilar qué es lo que quieren, usted únicamente va a ser capaz de poder establecer las palabras claves, útiles, herramientas adecuadas. Que le permitan hacer mucho más efectivo. De repente, quizás solo le van a decir muchas gracias. Me ayudó en gran manera y quizás usted solo escuchó y solo mostró. Y de repente hay que tener cuidado, porque los dueños de la información le dice: mm, Creo que le queda mejor el rosado. Ese negro no va con usted, <laughs> el dueño de la información. Pero usted me dice, pero acaso, ¿acaso no debo yo darle información, es que debe escuchar. Es un principio elemental. No puede haber ventas si no escucha. No puede haber ventas si no detecta. No puede haber ventas si usted menosprecia. Y a veces el vendedor se mete en ese proceso de menosprecio. No lo no sabe. Es que usted no sabe. Pero no se lo va a poner usted, del saco. Se lo va a poner el colega. El asesor es alguien que puede visualizar, hace una agenda, una agenda setting y enmarca y dice. Mm, Voy a hacer las preguntas adecuadas. Voy a aclarar dudas. Voy a quitar toda barrera que le impida conocer y saber. De repente hay dudas tan elementales que a veces el vendedor no sabe. Y esto lo da con tasa cero. Tendría que preguntar, es que tuvo que verse en este caso documentado usted. Es que no es ese el dueño de la información el que necesita, es que debe de escuchar. Y le escucha, en este caso, tiene que saber con entender, con acentuar. Espere, espere, no se mueva, espere. Su mirada es importante, su sonrisa es importante, su actitud es importante como asesor. Déjeme decirle que su rostro comunica y el asesor, normalmente, que permite que haya un intercambio que le permita establecer ese lenguaje corporal. Será alguien que haga la diferencia. Marvin, no estoy muy convencido. Bueno, le doy unos datos. Le doy unos datos. Los asesores de venta, por ejemplo, en el corte inglés en España, hicieron una pequeña investigación. Y aquellos que mostraron un lenguaje corporal de asesor, de estar presente sin ser, en este caso... Eh, un, un interferiente del proceso sin ser alguien que pueda ser un obstáculo, fueron los que generaron las mejores ventas. Y le preguntaban a alguien que estaba ahí y le, le, le decían, ¿y usted qué hizo? Únicamente presentarme, sonreír y responder las dudas de los que tenían los clientes. Es que para tener las dudas sí tenemos que tener la información. No es que agresivamente nosotros vamos a estar y le vamos a decir, no, 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 usted no sabe. Me dice, Eso no pasa. Yo lo que pasa es que necesito platicar. La plática, cuando tú la comparas con la asesoría, ese es el problema. Que tú tomas el control y la gente necesita sentirse, en este caso, en el control de la información. Y el asesor debe de escuchar. Si usted me dice cuál es el centro de, lo, de este punto, escuche. Visualice, vea el rostro de las personas que están a su alrededor y le dirán por qué no venden. Mire el rostro que tiene, su lenguaje corporal. Y comencemos con tres topics, ¿verdad? De acá, de los dueños de la información. ¿Sabe qué debería tener el dueño de la información? Saber que su sonrisa comunica, saber que sus ojos comunican, saber que le escucha, ¿cómo dijo? ¿Cómo no? Sí. Saber que su acentuación comunica, saber que esa regla del 2080 debería dejarle a él que él hable. Sabe que hay un, un, una investigación que los, los customer clause hacen directamente a través de los famosos Flyers games, ¿verdad? Que están en este momento en Internet. Y, al, y muchas veces al que quiere comprar le interesa ser escuchado. Es que fíjese que tuve este problema, es que fíjese que estuve... Ah, interesante, qué bueno. No sé si este, si este objeto, si este, si, este, si este bote tendrá la, la capacidad, de... sí, tiene la capacidad de poder tener 100 mililitros. Y puede, puede en este caso tenerlo. ¡Ay, qué bueno! Porque yo necesitaba exactamente 100 mililitros, pero no sé si en determinado momento esto yo lo puedo llevar eh, dentro de lo que es una pequeña bandeja, sí, sí, tiene una superficie que le permite no le impide la compra, sino todo lo contrario, trata de dosificar todas las dudas que tiene, ingresa de manera asombrosa a un mundo en donde no menosprecia el que está, sino todo lo contrario, escucha, visualiza y está como un un ciertamente un asesor porque el asesor escucha, sabe por qué de repente no vendemos, es porque somos dueños de la información. Sabe por qué se ha caído el pico de la venta. Es porque no somos asesores. Es porque queremos en este caso a toda manera decirles nuestras verdades a esa gente que no conoce nuestro producto y nuestro servicio. Ese es el vendedor dueño de la información. Pero el asesor llega con una disposición diferente. ¿Qué tal cómo está? ¿En qué le podemos servir? El diálogo cambia, las palabras cambian, la estructura cambia y todo cambia. Sí, 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 permítame. No, 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 es que le voy a explicar. Esto tiene que ser. No, 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 permítame, es que se, se me está adelantando. <laughs> Estaba en una ferretería y le digo: necesito una bomba para una cisterna. Es que le voy a mostrar esta. No, es que necesito una. que No, 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 permítame. Tenemos una oferta que usted la va a necesitar y la va. Yo dije, yo, pero si yo sé cuál es lo que necesito. Me quedé callado por un momento. Crucé mis brazos y moví mi cabeza. Y cuando lo escuchaba, él decía: frente a mí está el dueño de la información. Ah, frente a mí está el que tiene el control de la conversación. Y seguía yo acentuando con mi cabeza y, se, y, se, y seguía yo perfilando al y decía, eres vendedor, no asesor. Y después de cerca de 12 minutos, cuando él terminó, le dije, le agradezco. ¿Va a llevarlo? No, voy a seguir viendo. Y en lo que él se fue, en este caso, fui a buscar por mi propio medio. Lo que yo necesitaba. <laughs> es que nos hemos equivocado, los tiempos han cambiado. Necesitamos escuchar, necesitamos que las personas, en este caso, cambien de ese rol que usted y yo a veces le hemos colocado. Es que no sabe, yo le voy a enseñar, yo le voy a decir. Mm, estamos en una era diferente, estamos en una era donde de repente la gente es partícipe es que los asesores en este caso deben ser parte de ese elemento mínimo necesario. Déjeme entonces poder establecer ese marco de regulación. Pero sobre todas las cosas, permítame entonces establecer un resorte, un apunte directo de esta parte. Y lo digo expresamente una pregunta simple qué es usted un vendedor o un asesor un dueño de la información o qué es lo que tiene usted cerca son posibilidades de responder posibilidades de establecer qué es lo que tiene usted cerca ah tiene usted el control de todo o deja que el participante tenga le dejo esa pregunta porque lo siguiente, me interesa que usted lo pueda visualizar, si usted me permite. Vender por vender. <laughs> Esto tiene mucho que ver con los famosos gerentes. Las gerencias se equivocan. Quiero dejar en su cabeza, quiero dejar en su proceso. Es que, disculpe, pero no es lo mismo ser vendedor que asesor. El vendedor trabaja basándose en las metas. <laughs> Tiene una carga increíble. Lo que le importa es concretar una gran cantidad de ventas sin considerar lo que necesita el cliente. Eso es lo único que quiere. Cabe resaltar que este tipo de comportamiento pudiera ser perjudicial para las organizaciones, pero no les importa. Lo que quieren es colocar la venta porque a usted le han puesto una meta, porque podría darse el caso que... Alguien podría decir que no está dentro de los niveles que le están presentando. Oh, pero cuando usted habla claramente de ese proceso en el cual usted debería estar, el asesor en este punto enfoca más en guiar al cliente con sus necesidades. ¿Y qué es lo que usted necesita? Es una palabra clave y que se nos ha olvidado. Ese es el asesor. ¿Qué es lo que usted necesita? Y yo le pregunto hoy, en esta noche, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Qué necesita? ¿Aprenderse un concepto o hacer una reflexión? ¿Hablar con su gente o preguntarse? No, yo, yo debo a toda manera vender por vender. Debo vender. Debo establecer ese marco. Yo le pregunto, ¿acaso no será importante guiar al cliente sobre las necesidades? Y yo le pregunto, ¿qué necesidad tiene usted? ¿Vender? ¿Qué necesidades tiene? ¿Aumentar esa venta? ¿Qué necesidades tiene? ¿Fidelizar los clientes? ¿Aumentar el segmento? ¿Pro ¿Proponer un poco más produ productos estrellas? ¿A ¿Ah, meter tres marcas más? ¿O simplemente aquellos que por mucho lo hemos hecho, mantener nuestro empleo? Le propongo algo. No venda por vender. Haga una gestión de asesor. Es que en este punto usted tendrá que ver cuáles son las necesidades cuando las necesidades están presentes. déjeme decirle, tiene frente usted una gran venta. cuando la necesidad la ha identificado, usted tiene frente a alguien que tarde o temprano y más temprano que tarde esa venta dará, esa venta saldrá. pero tiene que identificar las necesidades. no debe saturar con todo lo que dice el, el prospecto Hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, y tiene control, 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 que debo de vender, debo de vender. Escuche. Visualice, haga la pregunta indicada. ¿Qué es lo que necesita? Yo le hago la pregunta indicada. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita Nadith? ¿Qué necesita Alexandra? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Necesita que su gente pueda perfilar directamente sobre lo que hace? ¿Qué necesita? ¿Por qué tomó este curso? ¿Por qué en este caso el arte de la venta es tan importante para usted? ¿Mantener su trabajo? Ah, es que usted se ha dedicado únicamente a poder vender, vender, vender. Ah, voy a vender, dice Anadit. Ah, voy a vender, dice Alexandra. Ah, voy a vender. ¿Y las necesidades? Está frente a alguien que de repente se ha equivocado muchas veces porque nos hemos... Propuesto muchas veces la venta, 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 venta. Recuerdo que mi primer venta fue una cantidad de computadoras increíbles. Un amigo de mi padre tenía un, un, un conjunto de farmacias y le vendí un flot, una flotilla de computadoras, ¿verdad? Déjeme ocupar ese término. Y yo le dije, cómprelas y no le dije para qué le iban a servir. Y él, por ser amigo de, de mi padre, <laughs> las compró. Nunca las utilizó. ¿Pude vender una vez? Ah, sí. ¿Pudo vender una vez? Sí. Pero ¿sabe qué pasó? <laughs> ya no más me compró. Es que una vez no cuesta vender. Es que tuve que preguntar cuál es la necesidad que tiene. Y yo le pregunto a usted cuál es la necesidad que tiene. Usted me dice, usted no usted sabe cómo he tomado este curso porque de repente me están presionando para vender. Es que debe de ocupar esta estrategia. No venda por vender, identifique necesidades, trate de visualizar cuál es el beneficio que le traerá al cliente el que usted le ofrezca este proceso. Y le voy a dar en este caso la estrategia mayor que puede tener. No venda características, venda beneficios. Si usted me pregunta a mí, ¿qué debo hacer? No venda características, venda beneficios. Porque el beneficio me cubre mi necesidad. No venda características, no venda por vender, venda beneficios. Tiene una característica de tener esto, 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 esto. Tiene un radio de tanto y tanto, tanto. Y el beneficio. Ah, no, no, permítame, permítame. Se acabó el tiempo. Porque los tiempos ahora son limitados. Porque los tiempos ahora que usted y yo tenemos no son iguales. El objetivo es brindar ayuda que beneficie al cliente sin perseguir una compra despiadada con un sentido en este caso de únicamente colocar el servicio y producto. Ahora le pregunto, ¿cuál es la necesidad que usted tiene en esta noche de tomar este curso? Pues yo le digo, no busque las características, no coloque una venta por sí sola. Déjeme decirle que el beneficio debería ser la búsqueda que usted tiene. No venda características, venda beneficios, porque el beneficio su será el suplente de aquello que de repente la gente tiene que se llama necesidad. La necesidad en este caso será cubierta por el beneficio. La gran pregunta es, ¿qué necesidad tiene usted? Déjeme decirle, este curso le va a beneficiar. ¿Por qué? Porque está refrescando, porque está estableciendo. Quizás usted ya, no, 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 yo ya he escuchado esto, sí, pero no lo ha puesto en práctica. No es que dependa su trabajo, es que su trabajo es eso. Es que quizás con esto tenga otro enfoque. No debería verlo así, debería de verlo con una perspectiva diferente, con, con lentes diferentes. Es que cuando vemos con una perspectiva diferente, entonces las cosas cambian porque identifico necesidades. Y cuando usted suple necesidades, la gente va a comprar. Cuando usted suple necesidades, la gente va a comprar. Cuando usted proyecta beneficios, la gente va a comprar. Cuando usted establezca beneficios, la gente va a comprar. No venda por vender, venda beneficios, establezca esa alianza de poder colocar en esas necesidades esos beneficios de su producto, de su servicio, de lo que hace. ¿Sabe cuál es el inconveniente que tiene? Es que únicamente le, le, le preocupa el inventario pero el inventario se va a solventar cuando usted visualice cuál es la necesidad ah qué es lo que usted necesita y usted dice acá la oportunidad de meter dos mil dos mil productos de los que yo tengo ah pero si la necesidad solo son ochocientos sabe qué usted va a poder tener un cliente que va a saber porque el cliente a veces lo menospreciamos y pensamos que no sabe que a veces nos compra porque de repente dice voy a comprar a ver qué pasa, pero luego se da cuenta que no compró algo que necesitaba, sino que le vendieron por vender. Hicieron un proceso que no estaba a la altura. Y déjeme decirle, si no vende beneficios, no va a lograr lo que usted se ha trazado este día, este día de esta conferencia. Usted debería de trazarse claramente una perspectiva de lo que ha hecho. ¿Qué es lo que he hecho anteriormente? Características. Por qué tengo problemas para vender? Por qué quizás estoy logrando los normales, pero por qué no puedo superar? Por qué no? Porque las necesidades no están ahí, porque no las ha identificado, porque los beneficios probablemente no lo conoce muy bien el producto. Usted conoce las características, pero no conoce los beneficios. Y el beneficio en este caso tiene que ver también con el contexto del cliente. Tiene que conocer a su cliente. No venda por vender, pero déjeme llevarle un poco más allá. Es que buscar el comprador fiel. Ah, si usted no busca al comprador fiel, en, en este caso, no va a entender que como vendedores a veces queremos lograr la base a cualquier instancia de lograr. Ese número que nos piden es que debo llegar a los mil, no importa cómo debo llegar y no importa en qué se comprometa. Si usted hace esto, mire, yo haré esto y haré, le daré el calendario, le daré esta cubeta, le daré, en este caso, esta. Es... Y usted dice: al final no va a poder cumplir. No tiene tanto esparatajo completamente y involucra un proceso en donde usted, como vendedor, se ve en este caso fastidiado, eliminado y por supuesto su credibilidad se pierde. Es que hay que buscar el comprador fiel. Hay gente que de repente solo llega y pregunta, pero hay que identificar. El asesor busca conseguir un prospecto que sea fiel a la empresa. Y sabe, este día alguien me decía, es que... Tengo este, este, estos señores que estaban en esta discusión, me dice, ¿Qué tenemos? A, tenemos a un señor que nos compra siempre, siempre nos compra 300 y siento que esa cantidad, ah, siempre les compra. No sé, percatado que tiene una cantidad constante y menosprecia muchas veces. Es que hay que conseguir ese prospecto que sea fiel. ¿Por qué no investigamos a ese comprador? Y yo le dije. ¿Y por qué solo compra 200? Ah, es que no le cabe en el inventario. Ah. ¿Y por qué en este caso no le prestamos uno de los containers que ustedes tienen? Y se quedaron viendo los dos. <laughs> es que el asesor debe buscar y conseguir un prospecto que le sea fiel a la empresa, que represente un comprador que vuelva sin importar, pase lo que pase. Pase lo que pase. Pase lo que pase. pase, lo que pase. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted identifica que ese comprador le es fiel a usted, usted debe tenerlo como un tesoro, debe visualizar cuáles son sus necesidades, debe de ir, debe de llamar. Tengo una de las gestoras que trabaja para mí, que conoce los cumpleaños, conoce la hora en que la persona está, está ocupada, conoce el momento indicado para llamar, conoce, en este caso... El sarcasmo que a veces utilizan los clientes que atiende. Yo digo, conoce, sabe, entiende, precisa. Ah, es que el asesor busca conseguir ese prospecto. Sí, probablemente su venta en este momento sea pequeña, pero ese ha sido fiel. Y en ese debería de trabajar, debería de explorarlo, debería de generar una fidelización mucho mayor porque ese le va a traer réditos. Hay que buscar un cliente que se vea enamorado de la marca. ¿Sabe que cuando alguien se enamora, hace locuras? Es que cuando alguien se enamora de su producto y su servicio, no importa cuánto lleguen, pero ¿cómo se enamora a alguien cuando le dedican tiempo? ¿Sabe cómo, cómo hace un enamoramiento cuando buscamos a ese comprador? Búsquelo, búsquelo, búsquelo. Yo le pedí el reporte al gerente de ventas ahora con el que estábamos con la empresa y le digo... ¿Y la cartera de clientes de ustedes la visitan todos? Sí, un porcentaje. Y cuando yo veo, solo visitan el 65%. Y la gente siempre le compra. No están enamorando. ¿Sabe cómo se enamora dedicando tiempo? ¿Sabe cómo se enamora sabiendo cuál es la necesidad? ¿Sabe cómo se enamora invirtiendo? ¿Sabe cómo se enamora, en este caso, escuchando? ¿Sabe cómo se enamora un cliente observando? ¿Sabe cómo se enamora para que un cliente sea fiel? Entendiendo cuál es su necesidad. Estableciendo el beneficio que él va a tener. Y de repente puede ser que esta palabra salga de su boca y quizás usted diga, no, 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 está haciendo algo mal. Don Pablito, creo que no debería de comprar los 1500. ¿Cómo? Sí, no debería de comprar los 1500. Es, está, está en este caso moviendo alrededor de 200 si compra 1500 le van a quedar en su inventario y eso no 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 le va a parecer se le puede arruinar el producto sabe qué le propongo coloque alrededor de 750 si de aquí a un mes usted lo ha podido en este caso colocar nosotros vamos a venir y le vamos a dar un crédito en este caso para que duplique esto pero en este momento probemos ¡Ah! enamora lo trata bien busca el beneficio es que cuando se enamora a un cliente, hay una marca que se deja. Es que tan enamorado está de la marca el cliente que eventualmente o de manera indirecta cuando alguien llegue no se irá, porque invierte tiempo, invierte proyección. Es que buscar al comprador fiel debería ser una de las tareas más, más espectaculares. Usted dice: No, 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 no se preocupe, yo, es, él siempre me compra. Oh, ese es un error terrible. Se va a ir porque no le dedica tiempo. Se va a ir porque no está identificando. Que esa persona, usted está preocupado por buscar más clientes y los que no, y los que tiene ahí que le están comprando, no los ha potencializado. Es increíble. Alguien me decía: Tengo una cartera de 350 y su capacidad. Instalada era muy poca, yo le digo, ¿y por qué no te dedicas a esos? Y me dice que solo tengo alrededor de, de, de esta cantidad, quiero más clientes, pero ¿para qué? Pero si ya tiene gente que te compra, perfila primero a esta gente. Ah, es que cuando enamoramos, escuchamos, es que cuando enamoramos, observamos, es que cuando enamoramos al cliente, en este caso, no solo vamos a buscar beneficio sino que le identificamos, ¿sabe cuál es la necesidad que usted tiene? Ah, la necesidad que usted tiene debería de comprar más. Si usted ve, tengo las estadísticas, que el color rojo se ha movido en el último trimestre. Creo que este tiene mayor demanda. Ah, es que mire, si usted ve la compra que me ha hecho es por. Y usted debe enamorar, conociendo, estableciendo esa alianza necesaria, vital. El problema, ¿sabe cuál es? Es que cuando algo ya está capturado, lo menospreciamos. No me deje mentir. Usted ya sabe que esa gente necesita el producto, el servicio. Usted tendrá que venir. Solo yo lo distribuyo. ¡Wow! Y en esta época, y si viene en este caso una competencia tan fuerte o mejor que usted, ese enamoramiento se va a perder. Es que busque a un cliente que, que se vea tan enamorado que no importa quién llegue. El enamoramiento tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el espacio, tiene que ver con las necesidades, tiene que ver con los beneficios, tiene que ver con la forma de observar, con la forma de escuchar, tiene que ver con todo el contexto. Tiene que establecerlo de esa manera, porque lo contrario, de lo contrario, no va a poder buscar al comprador fiel, se le irá el comprador fiel y lo que tenía ya ganado lo perderá. Es que esa es la diferencia entre un vendedor. El vendedor quiere únicamente llegar a la meta, no importa cómo. No importa cómo. Pero el asesor sabe qué es. Ese quiere establecer que esa gente, en el tiempo, en el tiempo de las vacas flacas, esa gente estará, estará comprando, estará comprando porque le ha asesorado correctamente, porque le ha buscado las necesidades, porque ha estado presente escuchando qué es lo que tiene, qué es lo que va a hacer, qué es lo que puede en este caso emprender. Y ahora la pregunta que yo le hago, vendedor o asesor. Llegamos a la meta porque llegamos. Vendedor o asesor. ¿Qué me está diciendo Marvin? ¿Quiere decir que no hay que llegar a la meta? No, no me malinterprete. Hay que llegar a las metas, porque la agresividad es parte de nuestra idiosincrasia, pero una agresividad basada en necesidades, en beneficios, en poder perfilar la fidelidad. Es que si usted no busca la fidelidad, déjeme decirle, se le irá. Así como cuando usted llora, cuando un buen amigo se va porque usted de repente no tuvo tiempo de atender al amigo o a la amiga. Es que lo mismo es un cliente, hay que dedicarle tiempo. De repente usted verá que le llamará y probablemente, mire don Fulanito, fíjese que, o su inmediato cliente interno. Yo le pregunto, ¿cómo está usted tratando los clientes? Usted está llorando en este momento, probablemente, discúlpeme, ocupar esta analogía. Usted está preocupado, tiene un nivel de estrés increíble, porque de repente no está logrando lo que usted quiere. Pero mi pregunta es: ¿por qué usted está vendiendo por vender? ¿Por qué usted está descuidando la gente que realmente le va a solucionar? Si ya tiene 38 clientes, ¿por qué quiere abarcar 60 si estos 38 no les está sacando lo mejor de ellos? Hay dos principios que no debe de olvidar. La fidelización es el primer elemento que deberá tomar usted cuando quiera desarrollar su empresa, cuando se quiera desarrollar como profesional. Fidelización significa poder atenderlo, poder hacer ese proceso de enamoramiento. Es que cuando la gente de repente ve a otra marca, diga, mm, es más barato. Pero me quedo con él. Es que esta marca ha estado conmigo, me ofrece un beneficio, me ofrece este beneficio y sobre esto yo cubro mis necesidades. ¡Wow! Hasta el lenguaje de quien está comprando fue irradiado por lo que usted dijo. El mayor problema que tenemos es que no es irradiado muchas veces las cosas que hacemos. Yo le pregunto, vendedor o asesor, ¿hay que llegar a la meta como sea o hay que buscar necesidades? Y beneficios. Y hay que fidelizar. Hay que enamorar. El tono de voz tiene mucho que ver. Su lenguaje corporal. Déjeme decirle, ¿cómo anda usted su diálogo? ¿Cuántos mensajes habla? Tenía un dato acá interesante. Dicen que cuando alguien está enamorado, en este caso, tiene una interacción de aproximadamente cerca de 350 mensajes entre días. Es porque está en comunicación, es porque está en comunicación, es que está en comunicación. Yale dice que hay que, en este caso es una investigación de la Universidad de Yale, dice que la comunicación es constante, la comunicación es constante con en el enamoramiento, y la gente ya, qué bueno que ya hay Luego nos hablamos y nos bajan, y no pasan de los 80, pero cuando hay enamoramiento, usted llama, no hubo venta? Bueno, vamos a hablar a don Antonio. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Fíjese que no voy a querer, ay, qué bueno, don Antonio, me permitiría a mí el poder revisarle su inventario, ¿verdad? Aunque no haya, no haya una venta, permítame para ver en este caso, y de repente usted va y ve su inventario y ve que hay producto que usted le vendió que se está en este caso dañando, y usted tiene la capacidad de poderlo retirar, don Antonio, tiene este producto, lo vamos a retirar, porque usted en este caso no debe de perder esto. ¡Guau! ¡Wow! Enamora. Enamora. O simplemente, me decía el gerente general de esta empresa con la cual estábamos reunidos ahora, me ha impactado que una de las firmas en las cuales nosotros hemos depositado averiguaron el cumpleaños de mi esposa, me decía, y le mandaron, en este caso un arreglo, no lo voy a olvidar, wow, lo enamoraron. Yo lo que dije y pensé, esa firma no se va a ir de esa empresa. Es que cuando fidelizamos, es que el detalle cuenta, es que la precisión cuenta, es que el diálogo cuenta, es que la investigación de, de quién es el cliente, eso es fidelizar. ¿Usted ha averiguado quién es el cliente? ¿Cómo le llama? Disculpe, licenciado. Disculpe, ¿sabe que el mayor, el mayor halago que usted puede hacerle a una persona es llamarle por su nombre? ¿Es llamarle por su nombre. Y a veces usted llega y, ay, ¿cómo que se llama, don? Y usted le dice como los demás dicen. Perdone, don Roberto, eh, voy a colocar acá en, en la factura su nombre, ¿verdad? Roberto Antonio López. ¿Y usted conoce mi nombre? Pues normalmente factura nombre de la empresa. Sí, Roberto, pero si quiere, le facturo. Sí, sí, por favor. Wow, fidelizar el conocimiento. Yo le pregunto, ¿cuánto conoce? ¿Cuánto sabe? ¿Se ha acercado? ¿Llama? ¿O solo llama cuando... No, no me compró este mes. Voy a ver si el otro mes le... ¿Por qué no hay en este caso? Claro, usted me dirá es que no tengo tiempo. Habrá que tener una administración efectiva del tiempo. Sí, sí, sí. Tiene razón. No tenemos tiempo para todo, pero si se organiza. ¿Lo puede hacer? Si usted en este caso prioriza a aquella gente que le está comprando, déjeme decirle si lo hará. Y mire, un elemento más, déjeme en este caso establecer. Si usted vende o usted asesora, ¿qué es lo que usted hará? Un elemento más. Si usted vende y asesora, ¿qué es lo que usted hará? ¿Será el dueño de la información? ¿Será el que escuche? Pero déjeme únicamente hacer la pregunta correcta para terminar esta noche. ¿Es el dueño de la información o es el que escucha? Pero déjeme ir un, un poco más allá con una pregunta más delimitada. ¿Cuánto está logrando en su venta? ¿Por qué le han llamado la atención a usted? ¿Por qué los indicadores que usted está utilizando no son los que la empresa necesita? ¿Por qué su puesto, el puesto de trabajo que usted tiene, se ve en juego? ¿Por qué de repente le han puesto a otra persona a su lado para que aprenda? ¿Es porque está actuando como vendedor o está actuando como asesor? Es que hay una diferencia. Es que si usted es el dueño de la información, ahí está el problema. No está actuando escuchándolo. Es que déjeme decirle la, una de las últimas cosas: es que si vende por vender, no estará en el mapa. Las necesidades serán cubiertas, pero por otra persona. Va a saturar usted de características y no de beneficios. Y déjeme decirle lo último, perdóneme, perdóneme. Déjeme decirle lo último. Cuando usted busca al que es fiel, ese le va a responder. Le va a responder, ¿sabe por qué? Porque cuando buscamos a aquel que ha estado con nosotros, esa gente no nos va a dejar. 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 Y termino con esta frase. Los vendedores buscan metas. Los asesores Hacen clientes para siempre. Qué bueno el poder verle a usted y qué bueno el poder tenerle acá. ¿Qué es usted? ¿Un vendedor o un asesor? ¿Qué es lo que busca? ¿Cómo impregna a su gente? Usted tiene gente a cargo. ¿Qué hace? No, no, es que tenés que vender. Buscar la necesidad. Es que, mire, fíjese que no. Y ya buscaste qué es lo que necesitaba. Yo le pregunto ahora, y discúlpeme, y perdóneme, la venta no se ha logrado porque usted o yo no hemos buscado necesidades y beneficios. Hay que conocer. No hay que ser vendedor de la verdad absoluta. Hay que pasar por esa etapa de venta, pero para convertirnos en un asesor, la escucha activa, una observación perfilada, nuestro lenguaje corporal dice mucho más que mil palabras. A veces el silencio... Es algo que vende increíblemente. A veces nuestra mirada y nuestra sonrisa serán una puerta que nadie va a rechazar. Y por eso es importante que recordemos, no solo debemos vender, debemos en este caso asesorar, porque ese es el último paso que debemos dar en el arte de la venta. Comenzamos como vendedores, pero tenemos que perfilarnos como asesores. Déjeme únicamente poder ver quiénes están acá. Eh, Hernández Portillo, déjeme pasar lista en este caso en los últimos minutos que tenemos y, y, y quiero hacer una pregunta al final. Solo aguánteme ahí, por favor. ¿Está por acá Hernández Portillo? Presente. Qué bueno, Ale, qué gusto verle. Eh, Alfredo Alexis León. Eh, Betty del Rosario. Presente. Qué gusto saludarle. Bienvenida. Como no. Cecia Lizette Hernández. Preséntale. Qué gusto saludarle, Cecia. Gracias. Daisy Xiomara, por ahí la vía, Daisy. Presente, aquí estoy. Gracias, Daisy. Qué gusto saludarle. Gracias. Douglas Javier, por ahí vía, Douglas. Douglas Javier. Edgar Aquino Alvarado. Elba, por ahí también la, la saludé. Elba, qué gusto saludarle. Por supuesto, vi conectada también a, a Elvia. Elvia, qué gusto saludarle también. Evelyn Janet Hernández. Aquí estoy. Qué gusto. Eh, Gerson Isidro Cabezas. Déjeme, quiero ver quién más está por acá. No sé Javier si And... en el chat, ahí decía una compañera que no podía ingresar a la clase. ¿De verdad? ¿Quién qué, qué no podía ingresar a la clase? ¿Quién a... era Hernández? era usted. Era yo, era yo. Sí, ah, por ahí, ahí estoy viendo gracias. ya, está acá. Qué bueno, gracias. qué bueno. Gracias. Qué bueno. Y déjeme acá terminar con algunos. Javier, por ahí, por ahí vía Javier, Javier, Antonio Velado, está por acá. Aquí estamos, Ed. ¿qué gusto saludarle, Javier? Jimmy, Adolfo, Alas. A Judith por supuesto ya le saludé por ahí, sé que está por ahí. Presente. Gracias, Judith. Eh, Kevin Méndez está por acá. Kevin Mauricio Esquivel Crisia Priscila Miguel Leonardo Antonio Romero. Ah, Crisia, aquí, aquí estoy viendo que sí, Crisia. Estoy viendo acá en el chat. Perfecto, Crisia. ya ahorita la noto. Perfecto. Eh, a Luis Fernando ya le puse acá porque por ahí lo vi conectado. Bienvenido, Luis Fernando. Lick. Mándeme. Presente. Elva, sí, por acá le puse Elva. Se me va el internet. No, no se preocupe, pero ya le puse ahí presente, Elba. bienvenida. Gracias. Eh, gracias. Lee. Al contrario, gracias a usted. Marcos Antonio Reyes. No tenemos a Marcos. Bueno, me voy acá ya a los, a los demás. Si alguien de repente no le mencioné, pero por ejemplo, sí está por acá, vi a Margarita Abigail también la vi y le he puesto ahí asistencia. Sí, presente. Lee. Qué bueno. Marielos Stanley Castaneda? Presente, Marielos Estefany. Marielos Estefani, Castaneda Santillana, ¿verdad? Sí. Gracias. ¿Naun Alfredo Hernández está por acá? ¿Naun Alfredo? Eh, Paola, Paola Valentina Moisa. Buenas noches, presentes. Gracias, Paola. Reina Zenaida Vázquez. Aquí estoy. Eso. Tatiana Mariela, por ahí la vi Tatiana. Sí, buenas noches, presente. Bueno, un gusto. Y Víctor Gerardo. Víctor Dalia me dice: sí, sí, ahorita la noto. Eh, William Alberto Renderos. Bueno, creo que nos, nos falta por ahí. Si sí, Dalia me decía por acá, ya le, ya le tomamos en este caso. Manuel, ¿verdad? Manuel, Manuel, muy bien, Manuel. Acá le hemos puesto, en este caso, eh, Manuel Antonio, aquí, lo, aquí yo lo vi, aquí lo vi, ya, ya está ahí perfilado, excelente, no se preocupe. Acá le, le hemos tomado. Presente no, no me he Pero mencionado. Sí. Ah, no le he mencionado, déjeme acá mencionarles a los que, algunos, en este caso, Alexandra, la tengo acá, a Ana Edith, en este caso, a Betty del Rosario, a, a Cecia. A Daisy, a Douglas Javier, no me dijo si estaba por acá. Tengo también por acá a, a Elba, a Elvia, también a Evelyn, los tengo por acá. También tengo a Francisco, eh, a Gerson, no lo vi por ahí. Gerson Isidro Cabezas. Gloria Sofía la tengo aquí anotada ya y por supuesto Irma también a Javier también tengo acá a Judith por supuesto tengo también acá a Crisia tengo también acá como presente a a Luis Fernando también a Manuel Antonio a Margarita Vigail a Marielos a Paola, a Reina Zenaida también, a Tatiana, y los que no tengo aquí es Víctor Gerardo y William Alberto. Bueno, estamos todos ahí, ¿verdad? Qué gusto el poder saludarles, es un honor nuevamente. Espero que esta, esta pequeña eh, perspectiva comparada de vendedor y gestor y asesor, y ese perfilamiento le puede servir de algo. No hay verdad absoluta. Escuche, perfile. Le decía hoy al dueño de la empresa: si su gente únicamente alcanza las metas, probablemente las van a llegar, pero van a matar a la gente, van a matar a sus clientes. Busque la necesidad, busque el beneficio, no busque la característica. No llegue abruptamente al número necesario. Sé que necesitamos ese número, sé que lo necesitamos, pero busquémoslo a través de necesidades, busquémoslo a través de aquello que nos permita identificar el beneficio. Y eso nos va a perfilar, nos va a perfilar de pasar de vendedores a indudablemente asesores. Qué gusto el poder saludarles y ser respetuoso en este caso con el horario, ¿verdad? Espero haya podido aportar un poco más estaremos el día de mañana en este caso viendo algunas particularidades me detendré el día de mañana para que podamos establecer lo que es un manual verdad y más que un manual un plan de acción verdad los manuales tienen esos esos planes de acción cómo se establece un plan de acción déjeme un poco el día de mañana compartir con ustedes adicionalmente le invito a que pueda ingresar a la plataforma Ahí está en la plataforma, está esta información. Por favor, le suplico que pueda ir, en este caso, ingresando a su plataforma y, por supuesto, pueda en determinado momento ir avanzando con cada uno de los elementos que se le piden ahí en la plataforma. No sé si hay alguna duda antes de que nos retiremos, ¿verdad? No sé si hay alguna inquietud. Por el momento, todo bien. Eso. Disculpe, en el, 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 la plataforma está toda la información de trabajo o cosas así. Sí, sí, en la plataforma ahí están en este caso también las guías que deberán hacer las, los laboratorios que están perfilados para ustedes, está, está este, esta información, está también hay, eh, hay masterclass también ahí colocadas que le va a servir para fortalecer adicionalmente lo que yo le doy hay, hay una perspectiva comparada no hay nada que estemos dando acá que no esté en la plataforma, pero eso le va a fortalecer, le va a consolidar y le va a ayudar a crear una comprensión mucho más. Y por supuesto hay que hacer los ejercicios que están ahí. Hay okay. que ingresar. Muchas gracias. Y gracias a todos por eh, tener ese ese gesto de estar acá, verdad. Déjeme decirle, no se va a arrepentir. Estaremos en este caso viendo el, poco a poco los planes de acción. Usted necesita un plan de acción. ¿Sabe por qué? Porque el plan de acción identifica problemas, pero también provee las cinco soluciones y lo vamos a ver sistemáticamente. Cuando tenemos un plan de acción, entonces vamos a tener respuestas. ¿Por qué? Porque tenemos el problema y el problema le vamos a dar solución. ¿Sabe que, cuál podría ser el primer el primer plan de acción que usted debería de emprender? Es cambiar a los vendedores por en este caso asesores. Es que ese es un inconveniente que tenemos claramente. La gente quiere llegar únicamente a los números y no quiere, en este caso, saber que de repente necesitamos esa particularidad en donde se establezca ese rol necesario de poder ser asesor. Y por eso fallamos. Déjeme decirle, parte de las empresas que he visto en el término de lo que tengo de estar trabajando, cierran por eso. Quieren alcanzar únicamente números, 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 números y no llenan necesidades ni venden beneficios. Si usted vende características, no crea que de repente va a tener a los clientes. Enseña a su gente a vender beneficios, a vender beneficios. ¿Cuál es el beneficio del producto, servicio, de lo que usted hace? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué beneficio tengo de tenerle a usted a un lado? ¿Qué beneficio tengo de tenerle a usted como asesor? Porque el asesor escucha y en este caso no machaca de una sola vez queriendo únicamente números, sino que le dispone a poder escuchar, perfilar necesidades y, por supuesto, eh, establecer ese fundamento. Qué gusto el poder saludarle. Le espero el día de mañana y espero poder contar con ustedes. Es un honor siempre estar acá, ¿verdad? Y de parte de Inglés Corporativo, también es un gusto, ¿verdad? Un abrazo, bendiciones a ustedes. Eh, es un honor poderles tener acá, ¿verdad? Un abrazo a todos y agradezco mucho el gesto de tenerles, ¿verdad? ¡Feliz noche! Se acuerdan cuando están comiendo las pupusitas de este servidor, ¿verdad? Con Gracias. ese chocolate bien rico por ahí que veo y esa Coca-Cola que veo por ahí que está, por favor, se acuerda <laughs> de este servidor. Un abrazo. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! licenciado. ¡Feliz noche!